¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Me han estado pidiendo muchísimo cómo va el acuario del señor Jaime Maussan y el día de hoy me encuentro aquí para presentarles lo nuevo que ha ocurrido con este tanque y para darles otra noticia muy importante. Así es que te voy a suplicar que te quedes hasta el final del video porque créeme que te va a interesar. Y bueno, a lo que vine. ¿Qué ha pasado con el tanque? Pues se han introducido nuevos ejemplares de pez disco. Ahorita yo conté 23 ejemplares y creo que al principio se pusieron 15 más o menos. Entonces hay 8 o 9 ejemplares nuevos. Todos lucen hermosos. Los nuevos ejemplares son estos pequeños de aquí. Los primeros que se introdujeron son estos grandes turquesa que estamos viendo aquí. Y lo que les quiero platicar y que me parece muy interesante, es complicado en el tema de los peces disco la compatibilidad de bacterias. Es un tema algo delicado. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros ponemos peces disco de un criador en específico, lo ideal sería mantenernos con ese criador porque traen una genética específica y traen cierto tipo de bacterias que en otros criaderos no las hay. Entonces conlleva un riesgo meter nuevos ejemplares a un acuario ya establecido con una colonia de peces disco. ¿Qué se hizo al respecto para poder meter los nuevos ejemplares? Lo que se hizo fue vacunar el acuario. A este proceso se le llama así porque se empieza a introducir agua en la que habitan los nuevos peces disco que van a llegar a este tanque, y así los que ya están aquí van creando inmunidad hacia esas nuevas bacterias. No es algo garantizado, no es algo que te garantice que tus peces disco que ya están aquí no se vayan a enfermar, pero es un procedimiento que se puede llevar a cabo para prevenir esa situación. Como ustedes pueden ver, durante 2 o 3 semanas aproximadamente se estuvo vacunando el acuario, se introdujeron los nuevos peces disco y sí hubo un pequeño resentimiento. Los que ya estaban aquí se notaban un poco tristes en una esquina del acuario, pero al cabo de unos días y de un medicamento, como pueden ustedes ver, todos están conviviendo perfectamente. Ojalá el reflejo permita ver a los peces. Les voy a hacer una toma desde aquí para que más o menos vayan viendo, y lo que puedo notar es que ya hay 3 parejas bien establecidas y 3 puestas en el acuario. Hay una aquí, hay otra aquí y una más en esta esquina. Entonces, y pues esto es lo que ha ido ocurriendo. Pueden ver aquí los nuevos ejemplares que se introdujeron a este bello tanque. Este me tiene maravillado, es un ejemplar precioso, está muy muy bonito. Y bueno, chequen el checkerboard. Todos los peces lucen ahorita preciosos, están estableciendo sus territorios, sus límites, pero pues se puede ver que ya casi casi están al 100% establecidos. Y bueno, ese es el resumen con este tanque, señores. Lo que llegue a pasar en un futuro, estaré haciendo nuevas actualizaciones. Y lo que quiero dar una primicia aquí y una noticia que me tiene muy muy contento es la siguiente.
Me encuentro con mi querido amigo, que ese es su nombre. Me siento raro porque te digo amigo y amigo es tu nombre en realidad. Así es, Pepe. Sebastián. Sebastián Amigo Maussan. Correcto. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Pepe. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz aquí presentando este nuevo proyecto que tenemos en puerta. Okay. Platícale un poquito a la gente qué estamos tramando. Pues mira, estamos muy emocionados porque vamos a participar aquí con Pepe Nácker en un proyecto, una investigación acerca de la conservación de los caballitos de mar y los pulpos, dos especies de animales que para nosotros son muy importantes debido a su alto grado de inteligencia, especialmente los pulpos, que algunos científicos los han considerado como los extraterrestres del mar. Y bueno, Pepe va a hacer una colaboración con nosotros en el equipo de Tercer Milenio, específicamente en la sección de La Última Hora, donde nos dedicamos a hacer reportajes que tratan acerca del medio ambiente, los animales y el cambio climático. Pepe, platícame un poco de qué es lo que vas a estar haciendo allá. Pues mira, para platicarle a la gente, siempre he tenido la inquietud, este hobby me ha gustado de toda la vida. Toda la vida he estado yo fascinado con este hobby, pero también he tenido la inquietud de qué se está haciendo o qué se lleva a cabo para compensar de alguna manera a la naturaleza o al medio ambiente, y que no se trata nada más de depredar, de consumir, de sacarlos, sino que ir más allá, hacer esa investigación. Y por ejemplo, en los caballitos de mar es específicamente eso. Es un proyecto de la UNAM, no quiero adelantar mucho, pero es un proyecto de la UNAM en la cual están reproduciendo los caballitos de mar para ya no impactar en su medio ambiente y que sean para fines ornamentales, como esto que estamos viendo aquí, lo que ya sucede con los peces disco, por ejemplo. Ya es, pues, básicamente ya no se sacan de su medio ambiente. Entonces, es un tema que se me hace muy interesante. El de los pulpos ni se diga. Más que verlos como una mascota, es saber más de ellos, de qué sucede con esa especie. Y algunos otros temas allá que tienen que ver con el arrecife, otros temas que tenemos ahí en puerta. Pero sobre todo esa cosquillita que yo tengo de toda la vida de qué se está haciendo a favor de la naturaleza y del medio ambiente. Claro, y con este tipo de proyectos se puede detener la depredación de las especies, ¿no? Así es. Tanto que han sufrido porque, como bien dices, muchos de estos animales que son del mar los extraen directamente del mar para llegar hasta los hogares de quienes quieren comprarlos. Ya con eso se va a acabar eso. Así es. Además, nos interesaría mucho conocer si a través de este proyecto de reproducción también están reintegrando a caballitos de mar y a pulpos de vuelta a sus ecosistemas naturales. Toda esa investigación se va a llevar a cabo y pues sí, es eso, es dar a conocer también este tipo de trabajos que la mayoría de la gente no tiene idea que se llevan a cabo. Eso es lo importante, darlos a conocer. Excelente, pues bueno, Pepe, mucha suerte en este viaje y nosotros aquí seguimos. Pues Tercer Milenio por la vida y Tercer Milenio la Última Hora. Por favor, no se pierdan nuestros programas en el canal 7.2 de AMAS de Televisión Abierta todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Y nuestras redes sociales en Instagram, Tercer Milenio por la vida. En Facebook nos pueden seguir como Sebastián Amigo Maussan y también por el canal de YouTube, Tercer Milenio por la vida. Los esperamos. Toda esa información yo la voy a poner en la caja de descripción de este video. Por favor, sigan en sus redes sociales a Tercer Milenio, porque se vienen cosas muy interesantes y proyectos muy importantes para que ustedes estén enterados y no se pierdan absolutamente de nada. Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a todos, como siempre, por ver mis videos, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Nácker. Y yo soy Sebastián Amigo Maussan. Y nos estaremos viendo pronto, muy muy pronto, en un próximo video. Bye. Así que salga todo el tanque y yo, y para dos es todo. Okay. Para ver si es de portada.